segunda vez que vengo a Nicaragua. Me gusta, creo que es un país muy lindo, la gente es súper amable. Estoy contenta porque primera vez que vengo a un evento de moda. Anteriormente había venido a un evento de música. Entonces para mí es importante porque bueno, es lo que me apasiona. Y ser parte de este evento, me siento muy honrada que recibí la invitación por parte de Chantal Lacayo, la cual estimo y admiro mucho desde sus comienzos. Somos amigas desde sus comienzos y me gusta ver dónde ha llegado ella y me imagino. Y espero que lo que voy a ver aquí es la misma gente con el mismo espíritu de ella, de las ganas, de emprendedora, gente muy talentosa. Entonces ayer llegamos y vimos la pasarela de Custo Barcelona, que nos encantó. Y tuvimos la suerte de ver varios diseñadores locales que pues me encantó lo que están haciendo. Entonces espero que hoy y mañana me llene de toda esa energía, de todo ese talento de Nicaragua. Marco de Nicaragua Diseña, que es una plataforma de industrias creativas, la Cinemateca está participando con el Festival Nicaragüense de Cine y Audiovisuales. Es la segunda edición del festival e iniciamos el lunes y culminamos mañana domingo con las últimas charlas magistrales. También contamos con un taller, esta vez lo dio Coqui Ortega y lo desarrolló sobre el tema de edición. El taller se llamaba Cortar, Cortar hasta Cortar. Fue aproximadamente por 4 días y lo recibieron 8 protagonistas. Y culminamos con las charlas magistrales que están acá en el Olofpalme en el marco de Nicaragua Diseña. Para mí es realmente un placer estar aquí en Nicaragua, es mi primera vez conociendo su país y bueno, estoy aquí como invitada para Nicaragua Diseña. Quiero realmente empaparme como de todo lo que está pasando aquí en Nicaragua en cuestión de moda, de diseño, acompañando a una gran amiga que es Chantal Lacayo. Y con Irma, que también es amiga, y vinimos así a ver qué es lo que está pasando en la moda aquí en Nicaragua. Me encanta, creo que es importantísimo en todos nuestros países porque hay mucho, mucho talento y qué rico mostrárselo al mundo, ¿no? Entonces, pues para eso estamos aquí, para conocerlos.